Hemen gaude, etorri gara Correoseko bulegoen aurrean. Dei garrantzitsu bat egiteko hauteskunde hauen begira. Inoiz ez, baina importantzia gehiago izango du boska Correoak, kanpaina posta bidezko boskak izango dira determinanteak hauteskunde honetan. Beti esan dugu boska progresistak eta soberanistak ezin direla etxean geratu. Kaso hontan ez da bakarri etxean geratu, ezin direla kanpoan geratu. Eta horretik hauteskunde hauek izango dira oso bereziak. Bai, garaian izango direnegaitik eta bai bere importantziagaitik. Hortaz, azpimarratu nahi dugu, kanpora joan aurretik, etxeko lanak egindak utzi behar ditugula. Uztailaren 23an, esaten dugu horretaz eta horregaitik azpimarratu nahi dugu, kanpora joan aurretik, etxeko lanak egindak utzi behar ditugu. Ezin dugu boskarik galdu biderik. Uztailaren 23an, hauteskunde boska ematera aukerarik ez baduzue, horitzen dizugu eska dezakezula boska Correoa eta epea dago eskatzeko botoa uztailaren 13 arte. 13 arte dago epea boto eskatzeko. Bien, hoy nos hemos querido acercar hasta estas oficinas de Correo para hacer una llamada especial a la población. Delante de estas oficinas de Correos queremos recordar a todos los progresistas, a todas las personas soberanistas, que el voto por correo va a tener más importancia que nunca en Araba. Siempre es importante que los votos soberanistas e de izquierdas no se queden en casa, pero en esta ocasión todavía va a ser más importante que nunca. Va a ser un voto, una situación muy especial por las fechas en las que se van a dar estas elecciones, pero también por el tipo de elecciones que son. Como sabéis, en estas elecciones nos jugamos los votos por unas decenas, por unos cientos de votos nos vamos a jugar el tener un representante, una representación de grupo en Madrid. Es importante sumar todos los votos posibles, porque es importante que todos los votos soberanistas y de izquierda se contabilicen en esa noche electoral, una noche electoral que va a ser muy especial. Si el pasado 28 de mayo EH Bildu dio un gran paso, adelante, gracias a la confianza que nos dio la población, la ciudadanía de la izquierda soberanista, en estos momentos confiamos que ese paso todavía sea un paso mayor. El 23 de julio tenemos la oportunidad de dar otro salto y afianzar el cambio de ciclo político iniciado ya en las anteriores elecciones municipales y forales. Se trata de reforzar las izquierdas soberanistas en Madrid. Ese es nuestro objetivo en estas elecciones. Cuanto más fuertes seamos las izquierdas soberanistas, mayores van a ser los alcances en políticas sociales que logremos. Cuando más fuerza tengamos las izquierdas soberanistas en Madrid, mayores cambios vamos a traer para Euskal Herria. Cuanto más fuerte sea la izquierda soberanista, vamos a garantizar mayores cambios en el Estado. No se trata solamente de parar los pies a la derecha, sino se trata ya de traer los cambios que necesita Euskal Herria. Madrilen indartsuak izatea lortuko eskubideratuko du, izango du posible ekartzea lorpen sozialak eta nazionalak Euskal Herriara. Urtarrilaren 23ko hauteskundetan langileen eta gehiengo sozialaren eskubideak ditugun jokuan. Horregaitik da garrantzitsua ezkerreko soberanisten boto guztiak zenbatzea. Ezin dugu boskarik galdu bidean. Zabaldu den zikloari eutsi egin behar dugu, aldaketari jarraipena eman behar dugu eta lortuko dugu. Baina guztien eskuetan dago, insistitzen dut. Uztailaren 13 arte dago epea Correosko boto eskatzeko.
Lehen egin genuen eta orain berriro egingo dugu. Eskerrik asko.